habíamos dejado a Fanny retando a los supuestos espíritus que rondan en la casa. Pero veamos con qué nos sorprende ahora. Si tú tienes fe, como ya no me gustas, mueve la fe. Mueve la fe. Muevo eso. Pues oye, porque tú tienes fe, tú lo tienes fe. Así que si yo le digo a esa montaña, muévete, esa montaña se mueve. Ya. ¿Y usted puede mover algo acá? Si tú tienes fe. No, pero usted. No, porque yo tengo fe. Oye, con la fe se mueve montaña. Sí. Pero a ver, haga una demostración usted. A ver. Yo tengo fe. Yo la fe la tomo. Y la muevo. ¿Ya? Eso es tener fe. ¿Y, que, ya, y, que, y eso necesita algo más? ¿Qué va? Mira, Carolina. Carolina, ¿ah? Mira. Pero mira, pero esta radio está... Es antigua esta radio, ¿no? Pero está aquí, esta radio. ¿Qué va? A ver. Bueno, la dejaste tú enchufada. Vale. Mierda, mierda. Por eso. Pero Fanny, ya. Sangre de Cristo, di. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Estoy aquí. Estoy muerto de frío, me bajó la temperatura. A limpiar, a purificar, para que ellos puedan vivir en paz y tranquilos y felices. Pero los miembros que vienen a esta casa así. ¿Cómo? Tu cara lo dice todo. Estás completamente asustada. Todavía esperamos conocer a tus supuestos guerreros espirituales que iban a destruir el maleficio en nuestra casa. ¿Quién eres tú? Tú le dices que eres el dueño de esta casa. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar vives? ¿Dónde perteneces? ¿Pero cómo que hable lo que quiera? Si te imaginas, como pagando para que limpie la casa. Por eso, quédate tranquila, si yo no he hecho nada. Quiero que esa mujer se vaya. Te liberamos, te cortamos todas las cadenas. No, yo no me voy a ir de aquí. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! A Fanny no le ha resultado nada de lo que ha hecho. Mientras más cosas nos dice que tiene la casa, más situaciones ocurren. El espíritu le salió porfiado a esta supuesta bruja.